giudiziario sta sempre più assumendo le caratteristiche dell'operazione volta alla quadratura del cerchio. Grazie Fabrizio Triulzi, e in settimana anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri è intervenuta nel dibattito sul risanamento delle finanze federali. Oltre a formulare proposte di risparmio interessanti, i banchieri affermano che nuove entrate e la ristrutturazione dell'ordinamento fiscale non devono essere considerate per sempre un tabù. Piero Tano. Intervenire nel dibattito sul risanamento delle finanze federali non è facile, visto che si rischia di ripetere cose dette e ridette da altri. Ciononostante, la panacea proposta dai banchieri svizzeri e raccolta in un rapporto formulato da un gruppo di esperti del settore merita di essere considerata attentamente, pur se nelle grandi linee ricalca quella del Partito Radicale Svizzero. Dopo aver osservato che un costante aumento del deficit federale fa aumentare il livello dei tassi di interesse e incrina l'immagine della Svizzera e della sua piazza finanziaria, gli esperti bancari valutano al 10% delle spese il potenziale di risparmio della Confederazione. Ed ecco alcune ricette al motto di privatizzazione. I banchieri indicano in che settori statali non solo si potrebbe privatizzare, ma anche operare con criteri propri del settore privato. Perché ad esempio si chiedono i banchieri non applicare rigorosamente i principi di efficienza, razionalità e trasparenza anche nelle amministrazioni pubbliche? Perché le regie federali, come l'Archivio Federale, il Servizio Topografico, l'Istituto di Meteorologia, per fare alcuni esempi, dovrebbero solo costare e non produrre introiti? Perché non cercare di lanciare sul mercato i loro prodotti, si chiedono i banchieri? E poi perché produrre sempre tutto in proprio e non cercare di acquistare sul mercato prodotti e servizi che i privati sono in grado di fornire a minor prezzo? Insomma, i banchieri, oltre a proporre la privatizzazione di parte delle PTT e delle FFS, propongono quindi anche di introdurre la mentalità privata dell'amministrazione. Non solo, ma dopo che la Confederazione avrà svolto un serio esercizio di risparmio, per i banchieri non è da escludere la possibilità di nuove entrate nel settore delle imposte indirette. IVA, imposta sul tabacco e alcol, come pure sui carburanti, unicamente però per coprire il deficit strutturale, onde non stimolare l'appetito di nuove spese. Era un servizio di Piero Tano. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri, Flavio Cozzi, lascia oggi la Svizzera per una visita ufficiale in Sudafrica che si concluderà mercoledì. Al centro dei colloqui, secondo una nota diramata dal Dipartimento degli esteri, ci saranno la situazione locale e questioni bilaterali. A margine dei colloqui ufficiali, Flavio Cozzi incontrerà rappresentanti di organizzazioni non governative e della colonia svizzera. Successivamente il ministro elvetico si recherà in Costa d'Avorio e nel Burkina Faso. Nel Burkina Faso Flavio Cozzi visiterà diversi progetti della direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, dove la cooperazione svizzera è presente da 25 anni. Il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Arnold Kohler, ha ordinato l'apertura di un'inchiesta amministrativa in relazione al caso di Félicien Kabuga, il cittadino ruandese presidente della Radio delle Mille Colline, accusato di crimini di guerra e che ha potuto soggiornare indisturbato per 2 mesi in Svizzera. L'inchiesta, affidata al giudice René Bacher e i cui risultati dovrebbero essere resi noti entro la metà di ottobre, dovrà appurare come mai Kabuga ha ottenuto il visto d'entrata in Svizzera, nonché far luce sui vari disguidi amministrativi che ne sono seguiti fino alla sua espulsione nello Zaire avvenuta lo scorso 18 di agosto. Nuovi sviluppi nella vicenda della presunta fornitura illegale di materiale bellico all'Iraq da parte di aziende svizzere. Lunedì il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto una procedura penale nei confronti di 4 dirigenti della FONROL e del direttore della ditta Uldri di Vevey. Nell'atto di accusa si rimprovera loro d'essere responsabili di esportazioni illegali di materiale bellico verso l'Iraq. Infatti, secondo il comunicato
comunicato del rappresentante del procuratore generale della Confederazione, dall'istruttoria preparatoria sono emersi numerosi indizi in merito ad atti punibili tali da giustificare la procedura penale. Ai quattro dirigenti della Fonrol e dal direttore della ditta Uldry si rimprovera d'aver svolto un ruolo determinante nelle forniture di Fonrol destinate al supercannone e a un cannone tecnicamente derivato dal primo, di calibro però inferiore. Nell'atto d'accusa si parla di un volume di forniture per un valore di quasi 10 milioni di franchi. Finora le persone accusate contestano d'essersi rese colpevoli di tali infrazioni. Al capitolo dei diritti democratici va segnalato che l'iniziativa popolare denominata per una politica ragionevole in materia di droga ha raccolto 120.000 firme. Lanciata alla metà dell'anno scorso dal movimento Trelegge, l'iniziativa chiede la legalizzazione dell'uso di stupefacenti ed il controllo del commercio attraverso un monopolio dello Stato. E sempre per quanto riguarda la politica della droga, si è appreso che esperienze finora fatte in Svizzera con la distribuzione controllata di stupefacenti sembrano positive. I medici e gli assistenti sociali che lavorano a questi programmi sono concordi nell'affermare che le condizioni di salute della maggior parte dei tossicomani sono migliorate. Mangiano più regolarmente, danno più importanza all'igiene personale e dormono meglio. Anche il loro stato psicologico è migliorato. Gli abbandoni sono molto rari, nonostante le precise condizioni imposte ai partecipanti, che devono presentarsi 3 volte al giorno negli ambulatori per consumare le loro dosi di droga sul posto e devono sottoporsi a regolari sedute di terapia. Il progetto di legge sull'assicurazione maternità, in consultazione fino alla fine del mese, non soddisfa le donne dei 3 partiti di governo. In una conferenza stampa, le donne hanno in particolare criticato la proposta di garantire un congedo maternità di 16 settimane soltanto alle donne attive nel mondo professionale. Le donne radicali, democristiani e centriste chiedono invece un'assicurazione per tutte, una proposta comune a quella presentata dai partiti socialista e democristiano. Apriamo ora una pagina economica. Il numero dei disoccupati in Svizzera ha continuato a scendere anche in agosto. Alla fine dello scorso mese i senza lavoro erano 164.187, ossia 1.600 in meno rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione si situa ora al 4,5% contro il 4,6% di luglio. Una buona notizia per i consumatori. In futuro le autovetture in vendita sul mercato svizzero potrebbero costare almeno l'8% in meno. Tutto ciò a condizione che venga soppresso, come proposto dalla Commissione federale dei cartelli, il monopolio degli importatori. Ma la Commissione vorrebbe andare ben oltre. Sentiamo il suo presidente Pierre Terzi. Les mesures que nous avons proposées pour le marché de l'automobile devraient pouvoir rapidement être appliquées sans que... Le misure che noi abbiamo proposto per il mercato dell'automobile dovrebbero essere applicate automaticamente ad altri settori del mercato, per esempio a quello degli apparecchi elettrici. Dovremmo abolire tutte le procedure di omologazione tipicamente svizzere, procedure che consentono all'importatore di avere l'esclusiva e chiudere il nostro mercato a qualsiasi concorrenza estera. La stessa cosa dovrebbe accadere per le macchine agricole, le installazioni mediche e gli stessi medicamenti. Tutto ciò provocherebbe un'evoluzione estremamente interessante e importante per il nostro mercato e per i consumatori. Era la voce del presidente della Commissione federale dei cartelli, Pierre Tercier. Per i prossimi 3 anni il presidente della Conferenza Episcopale Svizzera sarà l'abate di Saint-Maurice, il vescovo Henri Salina. Vicepresidente sarà il vescovo di Basilea, Hans-Jörg Vogel. Salina ha 68 anni ed è nato a Morges, nel Canton Vaud. Ha compiuto i suoi studi teologici a Saint-Maurice e a Roma. Sostituirà il vescovo Pierre Mamy a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo. In settimana l'estremista di destra svizzese Marcel Strebel è tornato a far parlare di sé. Strebel è infatti rimasto ferito nel corso di una sparatoria a Brunnen con la polizia. Dopo
essere stato ricoverato all'ospedale, l'estremista xenofobo è stato arrestato e si trova ora in carcere preventivo. Sull'episodio, le cui cause restano per il momento ancora oscure, il servizio di Camilla Mainardi. Sembra che la polizia svizzese, allarmata dal proprietario di un ristorante che aveva sentito dei rumori sospetti, si sia trovata davanti allo Strebel che imbracciava il suo fucile d'assalto. Anziché abbassare l'arma come gli veniva intimato, questi sparava un colpo. La polizia rispondeva al fuoco e saliva Marcel Strebel. Un personaggio scomodo, spigoloso e bizzarro, che da tempo si guadagna le prime pagine dei giornali confederati con le sue gesta xenofobe e nel suo ruolo di capo del fronte patriottico. Condannato a 2 mesi di prigione nel canton Argovia per ingiurie, a 1 mese a Zurigo per aver sputato su una donna nera. Stessa musica, altro scenario, 20 giorni di detenzione a fitto per sommossa e minacce. Condanna in seguito tramutata nell'ordine di seguire un trattamento psichiatrico. Ed il servizio di Camilla Mainardi conclude questa edizione dello speciale di Radio Svizzera Internazionale. A tutti grazie per averci seguito e buona domenica. Radio Svizzera Internazionale. Diffondiamo in Europa via satellite Astra e in America via satellite Intelsat K. Per l'America del Sud trasmettiamo su onde corte sulle frequenze di 9,810, 9,885 e 15,505 MHz e via Monsignery sulla frequenza di 11,650 MHz. Il nostro indirizzo, Radio Svizzera Internazionale, 3000 Berna 15, Svizzera. Radio Suiza Internacional. Las noticias. Buenas noches. Y aquí los titulares del presente boletín de noticias. 14 países latinoamericanos abogan por la suspensión del embargo estadounidense contra Cuba y por la transición pacífica a la democracia plena en la isla. Convocando a la paz y a la reconciliación étnica, comenzó la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Croacia. La empresa francesa gana terreno en China. Hoy suscribió importantes acuerdos. El ministro de Justicia y Policía de Suiza visita Rusia para promover la mayor cooperación policial y legal. Las noticias en detalle. Los presidentes de países latinoamericanos y del Caribe han pedido que se ponga fin al embargo comercial impuesto hace 33 años contra Cuba, pero al mismo tiempo esperan seguridades de que La Habana promueva una transición pacífica hacia la democracia plena en la isla. Al término de su reunión cumbre 2 días en Brasil, los 14 países del Grupo de Río afirman su deseo de contribuir al diálogo para restablecer las relaciones entre Cuba y el resto del hemisferio. Los presidentes del Grupo de Río señalan que Cuba debería introducir un sistema democrático y pluralista respetando los derechos humanos y la libertad de opinión, y que Estados Unidos debería levantar las sanciones en ese contexto. La declaración surge un día después de que Washington y La Habana acordaron medidas para detener el éxodo de cubanos que tratan de llegar a Estados Unidos. En otra parte del documento, el Grupo de Río también insta a que los jefes militares de Haití dejen el poder y restauren la democracia. El Papa Juan Pablo II ha comenzado su primera visita a Croacia con un llamado por la paz y la reconciliación étnica en los Balcanes. El sumo pontífice, que tiene previsto celebrar una misa en la Catedral Católica de Zagreb, fue saludado en el aeropuerto de la ciudad por el presidente croata Franjo Tudjman y los ministros del gabinete, mientras tañían las campanas en todo el país. La visita del Papa tiene lugar 2 días después de haber cancelado un viaje a Bosnia y Herzegovina por razones de seguridad. Mientras tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han respaldado, en principio, flexibilizar las sanciones contra el gobierno de Yugoslavia porque Belgrado autorizó el control internacional para observar el bloqueo impuesto a la parte serbia de Bosnia. El asunto de las sanciones deberá ser debatido ahora por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Colonos israelíes en las alturas del Golán han lanzado una campaña destinada a evitar que la región sea devuelta a Siria. La campaña comenzó con una marcha de miles de colonos que se oponen al repliegue de Israel del área. Se tiene entendido que los colonos iniciarían una huelga de hambre en el curso de las siguientes horas, junto con una serie de ocupaciones pasivas. Dirigentes del movimiento indicaron que el gobierno israelí había acordado secretamente con Siria la entrega de las alturas del Golán en un plazo de 3 años. La semana pasada, Siria ha rechazado la propuesta israelí de retiro por etapas. El asunto constituye el obstáculo principal para el logro de un tratado de paz entre ambos países. Los ministros de finanzas de la Unión Europea se han reunido en el sur de Alemania para discutir sobre las vías que permitan controlar sus crecientes deudas nacionales. El ministro germano de finanzas, Theo Weigel, clausuró el encuentro con una nota positiva al indicar que había terminado la recesión en la Unión Europea. Sin embargo, los ministros analizaron también una propuesta controvertida de la Comisión Europea sobre la adopción de medidas urgentes contra 10 de los 12 Estados miembros que no redujeron sus excesivos déficits presupuestarios. La Comisión ha recomendado iniciar procesos contra todos los países de la Unión Europea, salvo Luxemburgo y la República de Irlanda. Empresas de Francia han suscrito contratos equivalentes a 2.500 millones de dólares con China durante el tercer día de la visita que realiza el presidente chino Jiang Zemin. La compañía petrolera Elf Aquitaine se presentó con una carta de intenciones para la construcción de una refinería en Shanghái, cuyo monto se elevaría a más de 2.000 millones de dólares. Asimismo, firmó un contrato de venta de petróleo por un valor de 113.000 millones de dólares. La visita de Yang ha concentrado la atención en el establecimiento de lazos económicos entre Francia y China tras 2 años de enfriamiento en sus relaciones a raíz de las objeciones de China para la venta de aviones franceses a Taiwán. Ambos países han evitado discutir sobre el expediente de derechos humanos en China, a pesar de los pedidos de activistas defensores de los derechos humanos en Francia. Las autoridades francesas han prohibido todas las manifestaciones contra la visita del señor Yuan, con excepción de una marcha de protesta realizada el viernes en París. Les recuerdo que escucha el boletín de noticias en Radio Suiza Internacional. Una delegación de Estados Unidos ha comenzado conversaciones en Corea del Norte en torno a la posibilidad de abrir oficinas diplomáticas, paso muy importante hacia la normalización de relaciones. Estados Unidos nunca ha tenido relaciones diplomáticas con la media parte norte de la península de Corea desde la fundación del Estado Comunista en 1948. No obstante, Washington adelanta que las relaciones no serían normalizadas mientras no haya sido resuelto el controvertido plan nuclear de Pyongyang. Ambos países han comenzado negociaciones separadas en Berlín sobre aspectos técnicos de la cuestión nuclear. Funcionarios estadounidenses indicaron que las discusiones incluyeron la conversión de las instalaciones nucleares en reactores de agua liviana, además de las formas para el desecho de combustible usado. El pasado mes, Corea del Norte aceptó congelar su programa nuclear a cambio de que Estados Unidos le proporcione equipamiento moderno de uso doméstico. El ministro de Justicia y Policía de Suiza, Arnold Kohler, ha comenzado una visita de 4 días a Rusia con la finalidad de fortalecer la cooperación policial y legal. En su agenda figura entrevistas con los ministros rusos del Interior y de Justicia. El señor Kohler es el tercer ministro del gobierno suizo que visita Rusia de España. Anteriormente lo hicieron los señores Jean-Pascal de la Mira y Flavio Cotti, ministros de Economía y de Asuntos Exteriores, respectivamente. La Corte de Mendrisio, sur de Suiza, ha condenado a penas de cárcel a 2 empleados bancarios implicados en lo que se va a llamar el robo de oro del siglo en Suiza. Giuseppe Sogari, exfutbolista, fue sentenciado a 5 años y 3 meses de cárcel y su cómplice, Emilio Martini, a 2 años y 9 meses. Ambos han robado más de 1 tonelada de barras de oro, equivalente a 17 millones de dólares, de una sucursal de la Unión de Bancos de Suiza en Chiasso. Ambos entregaron los lingotes de oro a otro cómplice italiano encargado de vender en el mercado negro. El italiano ha sido juzgado en ausencia y sentenciado a 7 años de prisión. El robo fue descubierto por otro empleado del banco. Y hasta aquí las informaciones. Continúa escuchando un programa de Radio Suiza Internacional. Buenas noches.
Del governo le saludan a la BIS en los controles técnicos. Juan Carlos Moreno y quien les habla, Christoph Kleber ante el micrófono. En el programa de hoy, sábado 10 de septiembre, hablaremos de las negociaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos, resumiremos la actualidad noticiosa de la semana en Suiza y al terminar, redifundiremos un programa de la serie Música y Poesía. Japón está saliendo de la recesión económica más larga y severa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta recuperación económica tiene como telón de fondo las negociaciones comerciales norteamericano-japonesas en Washington y Los Ángeles. Las dos mayores potencias económicas del planeta intentan llegar a un acuerdo antes de fines de septiembre. Si no lo lograsen, Estados Unidos podría adoptar sanciones comerciales contra los productos japoneses a partir del 1 de octubre. Para Radio Suiza Internacional, comenta desde Tokio nuestro corresponsal George Baumgartner. Constatando oficialmente el restablecimiento de su actividad, Japón quiere señalar a Estados Unidos que las dos mayores potencias económicas del planeta, las únicas que aseguran el 40% del Producto Nacional Bruto Mundial, tienen más interés en llegar a un acuerdo que en librarse a una guerra comercial cuyas consecuencias sufriría el mundo entero. Los estadounidenses cantor para las negociaciones comerciales y Blunt, secretario para el comercio, conducen entre Washington y Los Ángeles negociaciones muy reñidas con los japoneses, Hashimoto, ministro del comercio internacional, y Kono, de asuntos exteriores. Del resultado de estas negociaciones que comenzaron con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, depende el mantenimiento de un crecimiento sostenido en Estados Unidos y la confirmación del restablecimiento de la actividad económica en Japón. Recordemos que las negociaciones habían sido interrumpidas por el no a la administración del comercio entre las dos orillas del Pacífico, expresado con rara firmeza por el ex primer ministro Hosokawa ante Clinton. Después se reanudaron, pero a los tumbos. Bill Clinton, muy impopular en su país, está por perder la pulseada con Japón. Dejando bajar el dólar frente al yen, Clinton creía poder obligarlo a abrir sus mercados y a frenar su máquina de exportación. El drama es que esa baja del dólar se ha generalizado frente a todas las principales monedas y que Japón ha cesado de comprar bonos del Tesoro para financiar la deuda estadounidense. Así pues, hoy día Japón puede hacer perder a Bill Clinton su reelección a la Casa Blanca si persiste en querer hacer subir el yen. ¿Cómo? Pues bien, sugiriendo a sus inversores vender sus acciones estadounidenses, inversores que apoyan en gran medida a Wall Street. Japón también está interesado en que las consultas económicas globales con Estados Unidos logren sus objetivos. Tokio no dispone de muchos medios para iniciar una nueva alza del yen. El tope alcanzado por la moneda japonesa podría acentuar un desplazamiento de la producción japonesa hacia el extranjero con la consecuente desindustrialización. Una nueva alza del yen ahoga la recuperación y podría arruinar a la industria japonesa, advirtió el patrón de Toyota. Así pues, el gobierno japonés no puede ignorar esta advertencia alarmista, termina diciendo en su comentario desde Japón nuestro corresponsal George Baumgartner. Y bien, como todos los sábados, a continuación resumimos las principales noticias de la semana en Suiza. La ministra suiza del Interior, Ruth Dreyfus, llamó a los delegados que asisten a la conferencia de la ONU sobre población y desarrollo en el Cairo a trabajar por una completa igualdad de la mujer en ámbitos como educación, salud y carrera profesional. Dreyfus dijo que los abortos ilegales constituyen una realidad que se debe parar y que se deben tomar medidas para impedir que miles de mujeres mueran cada año como resultado de prácticas abortivas. Por su parte, el ministro suizo de Justicia, Arnold Kohler, ordenó una investigación en el caso de un presunto criminal de guerra ruandés que recibió una autorización para permanecer en Suiza. Kohler dijo que la investigación deberá dilucidar cómo Félicien Kabuga obtuvo una visa para ingresar a Suiza y por qué pudo abandonar después el país a pesar de estar acusado de haber fomentado la violencia étnica. Kabuga y su esposa fueron expulsados a Zaire luego de permanecer en Suiza durante 2 meses. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que expertos independientes revisarán las relaciones de Suiza con Ruanda, particularmente la ayuda suiza al desarrollo. Por otra parte, la línea aérea suiza Swissair
suspendió temporalmente sus vuelos hacia Argelia. Según la compañía, para el personal y los pasajeros resulta demasiado peligroso continuar con los vuelos a Argel. Swissair anunció que reiniciará sus vuelos a Argelia una vez que mejoren las condiciones de seguridad en ese país. Cabe recordar que la semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores retiró temporalmente al personal de la Embajada Suiza en Argel por razones de seguridad. Presuntos fundamentalistas musulmanes han asesinado a más de 50 extranjeros durante los últimos 2 años. Por otra parte, la Fiscalía Federal inició acciones legales contra una importante industria metalmecánica suiza por haber suministrado a Irak piezas para su supercañón. Según la Fiscalía, 4 ejecutivos de la empresa Von Roll y un director de la empresa Uldri violaron las regulaciones suizas para la exportación de armas. Von Roll rechazó las acusaciones diciendo que fue engañada cuando envió cilindros y otras piezas a Irak en 1989 y 1990. El gobierno suizo nombró al empresario Uli Sik como nuevo embajador en China. Sik, quien fue presidente del grupo de ingeniería Schindler, ayudó a negociar el primer joint venture entre China y una compañía occidental. En el plano económico, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, señala que la economía suiza crecerá significativamente el próximo año. Según la OCDE, el crecimiento será menor este año debido a un lento incremento en el consumo privado y la inestabilidad en el empleo. Para este año, la OCDE prevé un crecimiento de un 1,5% y para 1995 de un 2,5%. Otro estudio coloca a Suiza en el 6º puesto en una lista de las economías más competitivas del planeta. La investigación, publicada por el Foro Económico Mundial con sede en Ginebra, señala que Suiza perdió un lugar con respecto al año anterior debido a su rechazo a una mayor integración con Europa. Finalmente, varias miles de personas participaron en una manifestación en Berna organizada para llamar a los suizos a votar el 25 de septiembre en favor de una ley contra el racismo. Partidos de derecha critican la ley por considerarla atentatoria contra la libertad de expresión. Le recuerdo que está en sintonía de Radio Suiza Internacional. A continuación, redifundiremos un espacio de nuestra serie Música y Poesía. ¿No es así, Juan Carlos? Ricardo Correa nos propone textos de Ramón Gómez de la Serna, escritor español, nacido en Madrid en 1888 y fallecido en la capital de España en 1963. Escucharemos La mano, Cleptómana de cucharillas, La limosna del hidalgo y, en primer lugar, La tía del niño.